La cristalización es una técnica de purificación y producción de sólidos cristalinos a partir de una fase homogénea, que en nuestro caso será una disolución. Para que esa disolución cristalice hay que conseguir una sobresaturación, que en nuestro ejemplo se consigue es un inflamiento muy lento que permitirá conseguir cristales de cierto tamaño y calidad. Bueno, ahora voy a hacer un proceso de cristalización que consiste en tener como materiales un vaso viejo, agua caliente, hilo blanco, un tupper con sal, el tupper de sal, un panito, algodón y un embudo. Primero le mandamos sal hasta 2 dedos. Listo, más o menos 2 dedos. Después le colocamos agua caliente hasta más o menos la mitad. Seguimos. Deja mezclar. Mezclamos, y si es necesario, un poquito más de azúcar. Digo de sal. Hasta que no se disuelva más. Acá con el agua ya saturada. Agarramos el embudo, lo ponemos en otro vaso, algodón, vamos a sacar el algodón, vamos. Y empezamos, de a poquito. Después agarramos el hilo blanco, hacemos un nudito y lo mojamos en sal gruesa o fina. Ya con la sal, agarramos el palillo y lo atamos. Acá ya tenemos el nudo, como ven, y lo colocamos dentro del agua. Se vería así. Luego de 3 semanas, este es el resultado de la disolución del agua y de la sal. Queda en esta forma como se aprecia. Debido a la humedad que hemos creado dentro del recipiente, la sal modifica el estado de la sal a sal cristalizada.